Tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista, jefe del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Víctor Mario, lo saluda. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar, Mario. Bueno, recién lo veíamos del punto de vista político, punto de inflexión. Veremos qué es lo que sale definitivamente la ley Bases, alguna digamos, recuperación de expectativas hubo, estamos en un momento fluctuante en los mercados, hay algunas bajas, suba el dólar, este debate permanente sobre si está atrasado o no el tipo de cambio, el perro que se muerde la cola, si aumentamos el tipo de cambio, que lo reclaman los sectores exportadores, como tradicionalmente al resultado en la Argentina, eso va a precios y después se. Pero esto también, dicho sea de paso, está combinado en esta oportunidad por un hecho poco frecuente en la historia argentina, que se volvió a los superávit gemelos y con una inflación que por lo menos está aflojando en su ritmo de crecimiento. Bueno, Víctor, ¿cómo se traduce todo esto? Bueno, efectivamente hay una conjunción de buenas noticias que ha hecho que el periodismo diga que la última semana fue la mejor semana de estos 6 meses del presidente Milei. Efectivamente, tenemos una inflación que finalmente ha empezado a descender, si bien es cierto que encuentra un piso entre el 4 y el 5%, que seguramente no va a poder perforar, por lo menos en los meses que siguen. Y también es cierto que el cepo cambiario viene haciendo su trabajo en el sentido de tener contraídas las importaciones y que por lo tanto, pese a que los exportadores liquidan las divisas con cuentagotas, de todas maneras hay, digamos, un superávit comercial, si bien es cierto que no se traduce en una mayor oferta de divisas al Banco Central. Por lo tanto, digamos, en principio tenemos una coyuntura que por lo menos hasta agosto pinta como favorable, porque después probablemente el saldo comercial se vaya contrayendo, pero por otro lado, digamos, dudas respecto a cómo sigue la película. O sea, digamos, ahora estamos en un buen momento, probablemente el mejor momento de los últimos 6 meses, pero no está claro cómo se sigue de acá en adelante, porque efectivamente tenemos un atraso cambiario que conspira contra las exportaciones, tenemos un cepo que el Fondo Monetario quiere que se levante lo antes posible y que el gobierno efectivamente no está en condiciones de levantarlo porque el cepo hoy en día es funcional a la posibilidad de mantener un saldo comercial positivo. Y por otro lado, como te señalaba, una devaluación es impensable porque implica retrotraernos otra vez a diciembre con la secuela de inflación que eso generaría. Por lo tanto, estamos en una encrucijada donde el gobierno va a tener que tomar algunas decisiones, pero no está claro en qué dirección va a elegir. Ajá, ¿cuál sería la forma más genuina de justamente evitar este instrumento recurrente del ancla cambiaria? Aumentar la eficiencia. ¿Cómo se hace eso? Evidentemente haciendo reformas estructurales, que no sé si son las 3.000 que tienen pendientes, algunas pueden haber implícitas en la ley Bases. En la reforma fiscal, ¿no? La reforma fiscal simplemente es para seguir equilibrando las cuentas públicas. El fondo de la cuestión, en una economía y política, como yo recién le comentaba y estimo yo a Carlos Germano, que sigue siendo corporativa, ¿cómo se hace más eficiente una economía para evitar justamente que ese anclaje cambiario sea un instrumento recurrente que no lleva a ningún lado? Bueno, en primer lugar, ninguna economía varía su eficiencia de la noche a la mañana. Eso es una cuestión de largo plazo. Digamos, acá estamos discutiendo cuestiones que son relativamente de corto plazo y que, bueno, que
digamos, no se van a resolver porque no vamos a tener de acá a 3 meses una economía más productiva, más eficiente. Se podrán tomar medidas para mejorar los niveles de productividad promedio de la Argentina, pero esto requiere un proceso de años. Y acá lo que estamos hablando es de cómo hacemos para que, digamos, nuestras exportaciones sigan siendo competitivas, no dentro de 5 años, sino en los próximos 5 meses. Entonces, digamos, resulta difícil, digamos, que con medidas estructurales resolvamos problemas coyunturales. Por eso digo que, desde mi punto de vista, la situación es complicada y, digamos, me resulta difícil discernir en qué dirección se va a mover el gobierno. Creo que hay algunas cosas que no va a hacer, que es, en primer lugar, devaluar, porque eso implica poner en riesgo lo que se avanzó en materia de inflación. Eso no lo puede hacer. Puede tratar de acelerar el ritmo de devaluación en vez del 2%, optar por el 3 o el 4, pero eso va a ir a precios. O sea, lo único que, digamos, no va a ser un salto, va a ser una forma más gradual, digamos, y bueno, la inflación, en vez de estar en un piso del 5, pasará a estar en un piso del 6 o del 7. Estas son las cosas que yo creo que puede, son las opciones que otra vez el perro que se muerde la cola. Bueno, exactamente, porque efectivamente acá no aparece, digamos, un plan que sea coherente. Creo que el gobierno tomó un par de medidas que le permitieron, digamos, cerrar provisoriamente la brecha fiscal. Tampoco el tema fiscal es muy claro, porque si bien, digamos, el flujo de caja es positivo, lo es a cambio de, digamos, acumular deuda que después, en algún momento va a haber que hacer frente. Las empresas eléctricas siguen reclamando porque, primero, aceptaron un bono que implicó un 50% de descuento sobre la deuda, y ahora reclaman porque la promesa de normalizar los pagos ya en el mes de abril no se cumplió. Y entonces estamos otra vez discutiendo cómo el gobierno va a hacer frente a esa y otras deudas que se van acumulando, digamos, como se dice contablemente, por debajo de la línea. Entonces tampoco es tan sólido el tema del superávit fiscal, que en gran medida se logró con una importante licuación de las jubilaciones y los salarios. Entonces, por eso digo que el horizonte pasado agosto se vuelve bastante complicado, justamente en los dos frentes que usted señalaba como positivos, o sea, el frente fiscal y el frente externo. O sea, para redondear, de alguna forma, si no hay una ayuda externa extra a la que ya se tiene, que sería otra vez volver a endeudarse o de alguna forma crear las condiciones para volver al mercado voluntario de crédito, digamos que todavía se hace cuesta arriba esto. Sí, de todas maneras creo que efectivamente sí, el gobierno creo que está esperanzado en un nuevo crédito del Fondo Monetario. El gobierno supone que va a poder conseguir 15.000 millones de dólares, supongo que en una buena negociación podrá obtener 10.000 u 8.000, pero a ir atado a acelerar el levantamiento del cepo y, y eso, bueno, está por verse cómo se puede manejar. O sea, es como que, digamos, el horizonte no está claro. O sea, hay un momento que podrá ser dentro de un mes, 2 meses, 3 meses a lo sumo, en el cual el gobierno va a tener que tomar decisiones de fondo y generar, digamos, algún plan económico, por lo menos con un horizonte de 1 o 2 años, que es lo que por ahora no existe y que probablemente sea lo que le pide el fondo. Víctor, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Como siempre, es muy, muy amable con nosotros, ¿eh? No, al contrario. Gracias por llamar, Mario, y que tenga un buen fin de semana largo. Bueno, igualmente. Gracias, gracias. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.